Los piojos son insectos parasitarios que viven entre el pelo de las personas, alimentándose de su sangre. Los piojos son muy contagiosos y se reproducen rápidamente, ya que cada hembra pone entre 100 y 300 huevos, que quedan fuertemente adheridos a la base del pelo. Estos huevos se incuben entre 7 y 10 días y después se desarrolla la larva. Para eso utilizaremos el limón para eliminarlos. El zumo de limón se puede usar para erradicar piojos y liendres del cuero cabelludo, gracias a su ácido natural. Además es muy efectivo para prevenir una infestación, en caso de que en la escuela te hayan avisado que otros niños han sido contagiados. 1. Para prevenir los piojos, aplica un poco de zumo de limón recién exprimido al cuero cabelludo. Déjalo por 30 minutos, luego enjuágalo con vinagre y finalmente con agua tibia. Usa este tratamiento una vez por semana para prevenir el contagio de piojos. 2. Para eliminar los piojos, agrega una cucharada de zumo fresco de limón a una pasta hecha con 4 dientes de ajo. Aplica esta mezcla sobre la cabeza y masajea muy bien todo el cuero cabelludo. Envuelve el cabello con una toalla gruesa y deja actuar la mezcla por media hora. Después, enjuágala con agua y báñate con champú. Repite este procedimiento por 5 días seguidos para acabar con los piojos.